Buenas noches a todos, celtistas. En fin. Imos a empezar co podcast de hoxe, co este podcast por partido do Celta 1 Sevilla 1. Pero antes de nada, se me permitides, imos repasar pois o que son as 8 xogadas que fan que o Celta non teña máis puntos na clasificación. Empezamos. Gol mal anulado a Larsen fronte ao Real Madrid. Gol mal anulado a Bamba fronte ao Mallorca. Vermella errónea a Luca de la Torre fronte ao Alavés. Penalti non pitado fronte ao Mallorca tamén. Vermella errónea a Iván Villar fronte ao Atleti. Gol mal anulado a Strand Larsen fronte ás Palmas. Vermella perdonada fronte ao Xirona. Gol mal anulado fronte ao Xirona. Segundo gol das Palmas non revisado por man. Terceiro gol do Barcelona non revisado. Era fora. E o último e o máis escandaloso, penalti legal anulado fronte ao Sevilla. Porque así, o Celta non sacou os tres puntos nun bo partido, hai que dicilo, un bo partido do Celta fronte ao equipo de Diego Alonso o pasado sábado en Balaídos. O Celta adiantouse con un testarazo de Karl Starfelt, do internacional sueco, empatou no tramo final tras un erro de cadete de Óscar Mingueza. Empatou o encontro o dianteiro marroquí en Nesiri. O final, o Celta acada o séptimo punto da tempada, pero aínda non acaba de acadar o primeiro triunfo da tempada. E con este pretexto de enfado, e aínda que o celtismo pitou, rexeitou as actitudes arbitrais dos anteriores partidos, ao final, o mesmo de sempre, volveron a pasarse o Celta e o celtismo pola pedra, bueno, pois tómanos por uns paletos de aldea aos que poden machacar sempre. Nos estamos xa cansos de tantas injustizas, porque verdade que este escudo aquí, centenario, non o merece. Non o merece, rapaces. Por unha parte, vou dicir unha cousa. Penso que ímonos salvar, porque o partido do outro día non foi para nada malo. Hai que dicir que o Sevilla, verdade, que fixo un partido bastante malo, pero eu penso que o Celta ten mimbres para poder, polo menos, acadar a salvación. E, sobre todo, unha das maiores opcións son os nosos canteiráns, porque tanto Kevin, tanto Hugo Sotelo, tanto Iago Aspas, fan creer o celtismo. Eu penso que se atinan con algunhas cousas máis, o Celta pode salvar a categoría un ano máis, aínda que o objetivo non era ese. Con todo isto, imos comenzar este podcast post-partido do Celta 1, Sevilla 1. Con nos, hoxe, Edu Burga. Edu, como estás? Bien, Javi, dentro de lo que cabe, no estoy de acuerdo con que jugamos un buen partido el día sábado. Creo que jugamos en la misma dinámica en la que hemos estado jugando los últimos partidos, en una dinámica de querer y no poder. Y el Sevilla en realidad es un partido espantoso. La primera parte, la verdad que fue terrible. Si no metimos más goles fue porque no hemos estado finos en la definición, y en la segunda parte pues nos hemos dejado ir cansados. Una expulsión tonta de Tapia, hay que decirlo. Y bueno, ¿qué te puedo decir de Tapia, no? O sea, creo que también ahí eso colaboró a que perdiéramos esos dos puntos vitales, y yo me quedo con malas sensaciones, pocas respuestas en el banquillo y decisiones arbitrales más que discutibles, ¿no? Me deja esa sinsabor, la verdad, en líneas generales. Respecto, Edu, respecto a lo que pedimos. Uh-huh. Afo, sí. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Ven. No te llevo mucho mal, ¿qué tal? Ven, me he puesto tan mal, joder. No. Tenemos conozco, bueno, iba a dar ya o paso a... Sí, pasa. Rápidamente. Porque si dices que está bien, pues está bien. No hay más que decir. Después, ¿qué tal? Empezamos a hablar un poco más de lo que fue el show, Afo. Pero antes, vale, hoxe temos que entrar xa en materia, porque tanto eu como o resto do celtismo estamos cansos, asqueados, porque é unha cousa que xornada tras xornada, non podíamos facer o podcast do Xirona, que foi escandaloso, gol anulado a Luca de la Torre, un gol legal, por supuesto que legal. Temos connosco hoxe para desmenuzar
a polémica arbitral da xornada e que dá a volta ao globo terráqueo, o penalti non pitado, bueno, pitado, e despois que non o pitou, a instancias de Jaime Latre, Hernández Ferrez, o colexado de encontro. Hoxe temos connos, como sempre, a Uxío Caamaño, Mister Asubío. Hola, boas, que tal? Bueno, Xío, mal fin de semana para ser colexado. Sí, non están moi atinados últimamente. Este fin de semana foi o sumum dos erros arbitrais por todos lados. E de feito, partido que miraras había un erro ata arbitral. Ata agora mesmo, que se estaba xogando ata fai uns minutos o Xetafe fronte o Cádiz, gañou o Xetafe, e con erro arbitral tamén. Sí, no, erro de VAR, porque hai un manotazo, o manotazo existe, pero non é de vermella. O árbitro do VAR o manda o monitor porque considera que ese manotazo de vermella cando nunca é de vermella. Bueno, podíamos comenzar co análise do Celta Sevilla, se parece, se gustas. Sí, as dúas primeiras xogadas son doadas, son esta que é un córner céltico que ese balón pega na man de Mariano e despois de pegar na man de Mariano vai a Sou, que tamén lle bate no seu brazo, pero ningunha das dúas é poñible porque están próximas ao corpo, na súa silueta, non está o brazo fora da súa silueta que tape unha trayectoria, non? Está na súa silueta, se non chegaba a pegar en ese brazo, pois pegaría no corpo dos propios sevillistas. E despois, a seguinte xogada tamén é unha man, é un tiro de Larsen que acaba impactando na man de Sou, volve a estar ese brazo totalmente pegado ao corpo, unha man, un balón que pega na man ou no brazo, por moi claro que sexa, non ten por que ser sancionable. E despois, a terceira xa é unha xogada un tanto conflictiva. É o envío en longo cara a Larsen, que va de... Hai dúas opcións aquí, va de o suxeita o agarra un pouquiño, un pouco feble, para sinalar por o suxeitón, sinalar algo, pero tamén lle golpea abaixo. Non, pero a ver se podemos ter o frame, porque pode haber un pisotón de... Sí, sí. Aí está, aí, eu penso que aí pode ser, Un pouco máis atrás, sí, non é o que estaba dicendo eu. Existe pisotón tamén, é máis falta polo pisotón que polo que poida suxeitar. O árbitro falla, para mí debería pitar tiro libre directo e amonestación, pero o VAR non debe entrar, no, porque tú, para mí... ¿Qué? É o último xogador, é sería vermella o Xío. É o penúltimo xogador, sí, o portero está por detrás, Puede dar atrás a xogada, Olaio, porfa? Quero ver de novo a xogada. No, si deixa o vídeo seguido xa se ve o campo en grande. Non pode ser considerada de... Eso que é o último xogador. Que Wooden estaba moito máis atrás. Vale, pero tens que ter... Escoítame un momento. Tens que ter en claro que para que haxa unha ocasión manifesta de gol tens que ter o control do balón ou que vayas a controlar o balón de xeito que vayas correndo perpendicular á portería. Si ese envío, en vez de... Si o controlase Larsen ese balón, estaría de acordo que sería vermella, porque o último xogador evita unha ocasión manifesta. Pero o balón vai ser longo dirección a grada de tribuna, non dirección portería. Por lo tanto, se non hai control, nin posibilidade de controlarlo para ir a portería xa directamente, non pode ser considerado de evitar unha ocasión manifesta de gol por ese balón que se vai longo lateralmente, non cara a portería sevillista. A cuarta pasou bastante desapercibida, claro, beneficiaba o Celta. Aquí hai un intento de despexe de chilena de Unai Núñez que o saldan con tiro libre indirecto por xogo perigoso. O tiro libre indirecto pítase cando non existe contacto. Pero eu coido, despois de ver moitas repeticións da xogada, eu coido que hai contacto. E ese contacto, se existise, mínimo é sobre a liña de penal, que coido que dentro, pero como mínimo sería sobre a liña de área penal. Por lo tanto, estaríamos falando de que se hai contacto
o VAR debería intervir, mandar a Hernández Hernández a monitor para dirimir si ese contacto es dentro o fuera. Al final, por sorte céltica, compraron ya la decisión de que no existe contacto, igual revisaron a xogada e miraron a conciencia e non tiveron ninguna imaxe que lles dixera que existe contacto nítido, por lo tanto, compraron ya a decisión aquí a Hernández Hernández, pero pillado con pinzas, ¿eh? Si chega a ver calquer mínimo contacto, aínda que exista o xogo perigoso, ese tiro libre indirecto debe considerarse tiro libre directo, en este caso, vale, pudiendo ser tiro penal. ¿Cómo que tiro penal si fuera de área? La siguiente... ¿Qué? ¿Es fuera de área? No, no, es dentro. Es sobre... Hombre, mira ahí. ¿Fuera? Está dentro de la media luna. Claro, está dentro de la media luna. No, no, está dentro de área. Joder, mira, Lucio. O pe izquierdo. Precisas fajas, ¿eh? Otro día con gol de Bamba contra Mallorca. No me da gol. Mira, mira, voy a contar. ¿Ves o debaixo de la marca de agua de Mister Subido pe de Unai Núñez? Está en la media está luna. Sobre la línea. No. Está sobre la línea de área penal. O otro pe está más dentro de área. O peco que puede golpear o jugador de Sevilla está más dentro de área. O otro está sobre la línea. O que tenga un aire. Pues sí. O que puede golpear está sobre, dentro o sobre la línea, como mínimo. Yo creo que es una jugada que está muy al filo. Habría que tener una mejor toma. Sí. Me parece. Sí, claro. Sí, tendría que ser perpendicular a la línea de área de meta. Ahora, esas cosas también al defensa no le puedes pedir que despeje de esa forma teniendo un jugador al costado. ¿No? Y ahí entra un poco lo que comentabas tú también, que es importante que los jugadores tengan en claro este tipo de reglamentaciones porque nos juega en contra este tipo de interpretaciones. Y es una línea muy delgada, ¿no? Entre la interpretación que puede hacer el árbitro y la jugada manifiesta. Y si no tenemos claridad en las imágenes, no nos ayuda. Bueno, a seguinte, justamente después de este tiro do tiro libre indirecto, que yo rexeite o Campos, pugna por ese balón Hugo Sotelo con o Campos, é certo que leva o balón o xogador ese tiro de Sevilla, e Hugo Sotelo encima lo mete un pouco o pé, eu creo que hai algo de contacto aí na parte posterior do pé de o Campos con Hugo Sotelo, pero bueno, o normal é que se salte con un penaltiño, porque hai un contactiño moi feble, por lo tanto non hai que sinalar nada aquí, ainda que o Campos protestou bastante esta decisión. A seguinte xa é a segunda amonestación a Renato Tapia, que non hai moito, vermella, non hai moito que decir aquí. Madre mía. Es una burrada. Es una burrada de vaya Tapia. Tachada, chaval. Unha cousa que facía moi ben. Unha cousa que facía moi ben Coudet cando era entrenador do Celta era que os xogadores que con amonestación a segunda parte prácticamente como moito xogaba 5 ou 10 minutos e xa os quitaba rapidamente do terreo de xogo. E eso, esa maneira de actuar ao final dunha temporada dá moitos puntos. E máis cando tes un xogador así. Isto é vermella, pero xa está. Sí. E pitaron segunda amarela. Está mal pitado realmente. Segunda amarela, segunda amarela. O que é unha vermella directa para min. Para mí está vermella directa. Está vermella, pero ninguén se queixa desta xogada, eh. É vermella, xa está. Por que te vas queixar? Se lo voló por el aire, eso vermella directo. Yo me quejo porque ha sido burro. Ha sido un burro, Renato, para hacer eso. Ainda así fue un gran partido, Tapia, eh. Poca broma. Sí, es verdad. Pero ese tipo de errores no lo puede hacer un internacional de selecciones y un jugador que está luchando por ser titular en su equipo, ¿no? No lo puede hacer. Por eso destacaba eu de Coudet, porque Coudet o coñecía de sobra e sabía cando tiña que quitar antes de tempo. Rafa Benítez a lo mellor peca esta, pero a seguinte que teño unha amonestación o quita do campo. Bueno, imos ir a Turrón. Uxío, que queremos todos sí. Aí está xogada. A ver que opinas do penalti de Navas sobre Dubicas. Si fose Hernández Hernández non pitaría nada. Por que? Porque ese balón non o pode rematar Dubicas. Vai demasiado longo. É igual que cando hai unha falta colgada dentro da área, un córner, que solamente pitas cando ese balón cae a esa zona donde pode rematar esos xogadores. Ese balón vai ese longo. Eu, sendo árbitro do campo, non o pitaría. Ahora ben, cando o pita, estando no VAR, tampouco o mandaría ao monitor.
¿Por qué? Porque aquí está como un pardillo de Jesús Navas, porque fai un agarrón que non ven a conto, non ten por que agarrar. E despois é certo que aparece esa imaxe donde Dubicas estira a camiseta a Jesús Navas e fai que o señor do bar, quen era? Prieto Iglesias, decántese por mandar o monitor ou considerar que hai agarrón mutuo, aínda que para min hai un agarrón decente, que o de Navas, que tira co xogador o chan, e despois aparece esa camiseta estirada do xogador sevillista, que eso para min non é suficiente para mandar o monitor, e por eso que estamos así con esto do tema do bar. Que viña, o sea, para ti aquí. É falta ataque, te dubicas. No, para min, eu non pitaría nada no campo. Si estou no bar, non avisaría e deixaría que se tirara o penalti. Porque hai agarrón de ambas partes, supongo. Por eso claro, no. Que... Y segundo, porque la pelota, el balón, está prácticamente a 2 metros de la cabeza de Dubicas. Ahí está. Aunque Javi se ría, el balón está a 2 metros y no puede rematarlo nunca. Es que tiene que ver una burrada, aunque fainaba. Es que agarra o tipo. Mira, todo suada vaya agarrando, tío. Al final, coye él, creo que agarra. Dubicas creo que agarra, pero antes fai penalti, Navas. Ainda pues mira, por ahí, Dubicas creo que agarra. Dubicas xa sei, pero mira, aquí cando acontece isto, o de sempre, conversación, árbitro VAR, que é o que sucede sempre. O árbitro VAR lle di a Alejandro, por que pitaste el penalti? E aparte, Alejandro Fernández, en esta xogada, que pita o penalti, amonesta a Navas, se fai claramente o xesto. Así, desta maneira, pito o penalti, Navas, si te amonesto, porque sujetas al jugador y lo tiras al suelo, ¿no? Por esa regla 2, o penal o gol anulado al Arsenal, Las Palmas tampoco es gol. Evidentemente. Pero é o que te estoy diciendo, eu. É que Rafa Benítez, en vez de centrarse en Newtons y pajilladas varias, o que lle ten que decir aos seus jugadores atacantes, podes estar de acordo que sexan ou non infracción, pero que ten que facer cos seus xogadores atacantes, tanto Larsen como Dubicas, como Aspas ou como calquera que xogue na parte de arriba, é dicirlle que non lle vai a proporcionar nunca nada bo suxeitar. E creo que xa non hai ni a primeira, ni a segunda, ni a terceira vez que o digo aquí neste podcast. Que fale cos seus atacantes e que lle diga que non lle vai a proporcionar nada bo suxeitar ou agarrar os defensores. A Larsen, por que non lle pitan tantas faltas como lle fan? Porque tamén está suxeitando ele en ese momento. Larsen con Kepa, gol anulado. Larsen, Dubicas, Las Palmas, gol anulado a Larsen. Se pita un penalti aquí, se vai o garete por estar suxeitando o atacante o defensor. Podes estar de acordo de que unha tontería se agarrou ou non? Sí. Pero das ya posibilidade a un tío que está na sabor a avisar ao seu compañero que hai unha fracción dun xogador atacante. Creo que non é difícil de entender. Estes de acordo, estes non de acordo, estes cabreado, estes menos cabreado, pero é fácil de entender. Ti, como entrenador, eles como xogadores, podes chegar a donde podes chegar e podes controlar o que podes controlar. Pois controla o teu para que non te podan fastidiar como se sinte agora todo o mundo agraviado. Vou dicir unha cousa. Se foste Vinicius Junior o do que iba coa camisa do Celta, xa digo eu que será penalti. Xa pita un momento. Non fai falta nin bar ni nada. O que pasa é que como do Celta... É que xa o pitaron. Estades vendo Bruxas donde nada sai. Vale que o do bar... Despois, non debe avisar. É premeditación o que está a acontecer o Celta. É premeditación. Como vai ser premeditado? Como vai ser premeditado si no último minuto do partido están pitando un penalti, a favor? Por que lle asignan a Jaime Latre outra vez no bar ao Celta? Outra vez despois de ter varias polémicas anteriores, Uxío. Por que lle asignan ao Celta a Jaime Latre? Despois de que porque o Celta se queixou formalmente os arbitraxes a Medina Cantalejo se hai un mosqueado da reunión que tivo. Quen che dixo a ti que saliu un mosqueado Medina Cantalejo da reunión? Hostia, saiu na prensa, en varios sitios e demais. Sí, tamén dixeron que en algún sitio na prensa tamén dixo que el comité non dio el brazo a torcer e dixo que non se cometieron errores contra el Celta, cando é mentira. Imos ver, Uxío. Hernán Fernández pita penalti. Entón, por que entra o VAR a ver se máis ou menos con menos forza? Que non entendo. O VAR entra porque hai un
agarrón mutuo. Mutuo, se agarran os dous. Un é máis forte, outro é menos forte, pero se agarran os dous. Cando se agarran os dous, hai un criterio para os árbitros de VAR que se hai agarrón mutuo nunca pode ser penalti. Non é tan difícil de entender. Apou, Edu, eu sigo vendo penalti, sigo pensando que penalti. Eu non modificaría a decisión tomada no campo se estou no VAR. Pero estou falando de que hai agarrón mutuo. Aí o tes en esa imaxe que tes aí. Ves a camiseta do Sevilla estirada, non? Hai agarrón mutuo. Poña aquí, pero que non é mutuo. Que do ubica só o colle da camiseta cando está Navas literalmente tirando con el. Joder, Dios. Yo tengo dos preguntas, Suchio. La primera, ¿el VAR tuvo que intervenir en esta jugada? Primero. Para mí y no. Segundo, no debió intervenir. Prieto Iglesias es gemelatrio do VAR. Prieto Iglesias. Prieto Iglesias, eso. Prieto Iglesias. Y si, no debió intervenir el VAR en esta jugada, ¿por qué el juez cambia su decisión? Si estaba tan seguro de la falta. Es que para mí sería para aplaudir a Hernández Hernández si mantiene su decisión y mantiene el penalti. ¿Por qué el VAR entra? Pues porque aparece esa imagen de ahí, simplemente. Lo que pasa es que para mí es bastante insuficiente para que entre. Igual que la de Larsen con Kepa en su día que anula un gol posterior del Celta. Para mí esos dos... Pero entonces hay dos hechos consumados. Primero, una intervención indebida del VAR en esa jugada. Y segundo, un cambio alevoso en la decisión del árbitro. O sea, sí. Porque si tú muestras solamente, te quedas con este frame, tú dices, pues, Dubica si hizo falta, ¿no? Pero en realidad la situación no era esa y lo que vio Hernández Hernández y que pitó, o sea, debió ser consecuencia con su primera decisión y otorgar el penal. O sea, sí. Ahí no creo que haya más discusión, creo yo, ¿no? Entonces... No, sí, para mí una vez que lo pitas es penalti. La intervención del VAR para mí no es acorde con la realidad. ¿Qué pasa? Que sí que existe ese agarrón, pero joder, eso es fútbol, no es... Brillé ni un deporte donde no haya contacto. Y adicionalmente a eso, Iturralde González también dijo lo mismo, que no estaba de acuerdo con la decisión tomada, con la anulación del penal, y me parece que Mateu también hoy día escuchó unos comentarios en ese sentido. Si el estamento, yo sé que estos árbitros no están actualmente dentro del comité de árbitros, pero si hay opinión, sí. Si son opiniones entendidas y expertas de esta situación. ¿Qué hacer ante esto, no? Me parece de acuerdo que de a la interna el club capacite y vuelva a capacitar y vuelva a entrenar a los jugadores en este tipo de cosas. Lo has afirmado bien, los jugadores, los delanteros, y eso a mí también me da mucha lógica también, un tipo de 1,90 m y supongo que cerca de 100 kilos de Larsen no puede estar apoyándose en un defensa cuando más bien a él deberían sujetarlo, ¿no? Por la propia corpulencia que tiene. Yo entendería que si fuera pues el Chimi Ávila o un delantero mucho más petizo, podría ser sujetado, pero no, o sea, podría sujetar, mejor dicho, al defensa, pero no Larsen, ¿no? O sea, mira, te voy a poner un ejemplo y seguramente no falle. Si Larsen jugara en el Getafe, ya no haría esos agarrones a los defensores. ¿Por qué? Porque Bordalás controla esas cosas. Y tiene un delegado como Mejuto González que sabe lo que tiene que decirle a los jugadores para sacar el mayor beneficio a las reglas de juego. Pero aquí no creo que no haya esa figura ni nadie les aconseja bien. Pues nada, ponen por aquí Álvaro González, el VAR entra en errores claros y manifiestos, algo que está lejos de ser en este caso. El error es del hombre del VAR, no de Ubicas por sujetar un poco a Navas. Ponen por aquí. A ver. Dubica sujeta sin intensidad y Navas agarra con fuerza suficiente para desestabilizar y encima patadita. La culpa es de Gudel, entonces, ponen por aquí. Yo si Dubica me levanto y le hago un grave sin a Navas. Pues nada, hemos perdido con toda justicia. Ponen grande Edu y nada. No sé si queréis añadir algo más o ya está aquí. A ver, eu quería falar do tema do arbitraje e do VAR tal como está, sí, en España despois de falar destas xogadas. O primeiro punto, que queda claro que o VAR, cando chegou e cando se iba a instaurar, nos mentiron, porque dixeron que iba a ser para erros claros, obvios e manifestos. Na miña cabeza, por exemplo, estaba de que o VAR a lo mellor interviría nunha temporada con 380 partidos, pois non sei, 12, 13, 14 veces, 15, 16, en cousas
que todo o mundo ve. Unha entrada cos tacos a rodilla que lle desfalla a rodilla un xogador, ou un balón que entra dentro da portería e o gol non se concede en directo. Para eso, en teoría, para o que vivo o VAR. Ahora mismo se está pitando moitas veces e saldando xogadas moi, 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 moi grises dende o VAR, en vez de dende o campo. Entonces, ese é un erro de base xa para o que vivo e para o que se está usando. Después, outra cosa que me parece totalmente equivocada por parte, en este caso, do CTA, é que o ano pasado había 4 árbitros de VAR que ahora xa non están. Son Medie Jiménez, González González, Iglesias Villanueva e Estrada Fernández. Son árbitros que xa levaban 2 anos dentro do sistema VAR, que podrían errar ou podían acertar máis que os da hora, acertaban máis que os que hai agora, pero por un problema entre a Federación Española de Fútbol e o CSD non lle permiten estar máis de 2 anos no VAR. E para min isto é un erro totalmente increíble porque, por exemplo, fai 15, 18 anos ou así, os asistentes eran árbitros, os asistentes son os linieres, os que levan o banderín. Os asistentes, aí eses 18 anos, eran árbitros de terceira división, de segunda B, que fallaban, tomaban decisións precipitadas moitos máis que agora mesmo os asistentes de primeira división estamos de acordo de que teñen un ratio de acerto a hostia de elevado. Por que? Porque solamente son asistentes, adícanse plenamente a ser asistentes, non son árbitros, son asistentes. Pois no tema do VAR, a mí me parece unha idea bastante horrible e mala que se pasen 2 anos no VAR. Cando ti podes facer un corpo específico de árbitros, 10, 12, 15, o número que vexan, que suban e que descendan. Os bons de segunda división que suban a primeira e os malos de primeira división que descendan ou que os jubilen xa directamente. E dese xeito creo que teríamos un corpo específico máis consistente, un mellor criterio cando quedan os bons e marchan os malos. E despois, por último, xa no campo, isto refírome ao árbitro de campo, están subindo árbitros moi xóvenes en idade. Por que fai isto o comité? Porque eles teñen a idea de que bo, canto antes estén en primeira división e na élite, é mellor para que España teña árbitros en Champions League, Europa League, Eurocopas, Mundiais, danlle máis importancia a iso, a ter árbitros top ou millores en primeira división. Por exemplo, hai árbitros en primeira división xóvenes que hai outros máis veteranos en segunda división que son moito millores árbitros que eles. Entonces están penalizando a calidade arbitral en primeira división a cambio de intentar ter internacionalidades. Están intentando ter eso, nome por Europa adiante, en vez de ter unha competición boa e cos millores. Eso deberían reflexionar. E despois, por último, é o tema Negreira, que cando aparecen estas cousas, pois sale a relucir esa sombra negra que temos por riba, xa tivemos toda a vida, pero co tema do sinvergüenza este de Negreira, pois a lo mellor vas a pitar un partido, non sei, a Goián, a Tui ou a Riba del Ouro, e te sacan o tema Negreira, cando eu non teño nada que ver con ese tío, e de feito, se tuvera diante, igual lle daba 2 hostias en vez de... Pero bueno, o relaciono conmigo, é así a cousa. Hai un político que rouba e non todos os políticos son ladróns, non? E hai un juez que é corrupto e non toda a xustiza é corrupta. Pero bueno, no arbitraje parece que todos somos delincuentes ahora mismo. Aquí, utilizando a retranca galega, poñen parece forza excesiva a de Aspas a televisión do VAR. Cando tempo podría caerlle a Iago? Por tirar a... Non sei o que lle caerá. A min me dá algo que pensar con esta decisión no último minuto do penalti de Dubicas e tal, que Hernández foi a lo mellor aconsellado, non o sei, pero me dá a min que pode haber algo desto, de non poñer nada na acta despois de todo o que sucedeu. Porque, queiras ou non, o árbitro, os asistentes, o cuarto árbitro, teñen familia, teñen amigos e tal, e lle mandan un mensaxe cando acaba o partido, oye, viste o de Aspas, non sei que, poden velo en calquer sitio, e poñelo no acta, aínda que non sería ético, porque ti tes que velo en directo.
pero eu coido que non puxeron nada na ata xa para non facer máis leña da árbore caída. O que sí que a lo mellor poden entrar foi na declaración de Iago. Ahora non me acordo moi ben, pero é como si cuando estamos intentando sacar la cabeza non nos dejan ou non nos permiten, non sei que. Esto que pensa todo o mundo de que lei mordaza, non sei que non se pode hablar, eso é totalmente mentira, porque si Iago Aspas acaba o partido e di el árbitro que está en el VAR no tiene nivel, es muy malo, es un paquete, es un inútil, todo eso non é sancionable. Incluso insultarlo non é sancionable. O que é sancionable es decir, lo vio, pero no lo quiso pitar. Eso atenta contra a honorabilidade dun árbitro. Eu que sei. Eso é o que dixo Aspas. Intentamos sacar la cabeza e non nos dejan unha movida así, non? Aí estás dicindo que o fan adrede. E podes dicir que é malo, que é un paquete, que non sei que, eso non é sancionable. A xente está moi confundida con eso. Tampouco meteu na acta o lanzamento que lle fixeron dende tribuna alta dunha botella o árbitro. Non aparece nada, creo, sí. Uchio, y una pregunta en eso. Se supone que los árbitros de campo tienen hasta 45 años de edad, como tienen una edad límite para estar en el campo. Y eso se entiende que es por una razón física, ¿no es cierto? Es que no hay otra explicación. Es para renovar la plantilla, pero, por ejemplo, Mateo Lauf se jubila a los 47 y del Cerro a los 46. Le dieron ahí un bonus track por si iban los dos al pasado mundial. Al final solo fue Mateo, pero sí que Mateo acabó con 47. Y es una tontería, porque las pruebas físicas son muy exigentes, la de los árbitros son muy exigentes, y mientras las estés pasando, no entiendo yo por qué se tiene que jubilar a determinada edad. En Inglaterra no hay ese límite, creo que llegan a los 50, incluso más mientras pasen las pruebas físicas. Wow, y si es así, estos entrenadores, perdón, estos árbitros que ya están salen de la élite, ¿por qué no van al VAR? ¿Qué limitación podría haber para que un árbitro de campo vaya al VAR? Sí, pero o sea, de hecho, del Cerro. Sobre todo cogiendo esa experiencia que tienen en el campo para poder enriquecer lo que el árbitro de campo no ve. Del Cerro Grande está ahora mismo en el VAR. Acabó el año pasado, se jubiló y fue para el VAR. Mateo Laoz no quiso ir al VAR porque me consta y sé de buena tinta de que no le gusta nada la herramienta al VAR. Pero sí, lo normal es que cuando te jubiles por edad o te desciendan incluso de primera división, después te pasen al VAR. Lo que no es normal es estar eso 2 años y bumba, otra remesa nueva que haga que a lo mejor no estén aclimatados, que no sé, es que es una tontería desaprovechar a tíos que están formados ya en esa herramienta y mandarlos para su casa cuando son totalmente válidos y no hacer ese cuerpo específico que los buenos sigan ahí y los malos desciendan y darle la posibilidad a los que están en segunda de ascender a primera cuando son buenos. Es que no cogen la cabeza de nadie. Bueno, Chío, sí. Eu penso que xa vai sendo hora de marchar. Eu quero falar do Celta. Grazas pola vale. Tua intervención, pero... Gracias, bueno, Chío. Levamos casi máis media hora de intervención arbitral e penso que, bueno, pola túa parte quedou bastante ben explicado. Eu sigo pensando que é penalti, non vai cambiar, pero bueno, grazas pola tua intervención e vémonos no seguinte podcast. Graciñas. Nada, agardo que no seguinte podcast non teña tanta polémica, tanto traballo, que vaya todo máis tranquilo. Bueno, pois, imos falar do partido, creo que vimos a falar, non? Ao final. Edu, Afou, se sentiste o partido? Afou. No sé si quieres, no sé si quiere decir algo, Afou. Sí, empezar. Empieza tú. Ya, bueno, voy a empezar yo un poco para redondear lo que había comentado en un principio, ¿no? Y luego ahora de la revisión con Ushio de las jugadas, sigo pensando que en realidad el partido que hicimos el día sábado no fue un gran partido. Se vio bien porque el Sevilla estaba peor que nosotros. Y no va a andar mal, que, tío. O que Sevilla, hemos tanto en ataque como en defensa, falaba o Afou, decía después del partido, o equipo de Alonso una banda armada. O Sevilla... Sí. Madre mía. Sí, verdad que... De feito, hay que decir un par de cosas. Ahora quiero preguntarte a ti, Edu. O Celta no puede errar tanto. Larsen erró 2 ocasiones a la volea, que después remata Bamba, y después
a de cabeza, que xa estaba Carles Pérez incluso celebrando o gol, erra o testarazo de cabeza diante de Nilan, e que o Celta errou 4 ou 5 xogadas que eran, buah, increíble. A boa nova é que por fin marcamos de cabeza. Por fin rematamos un xogador do Celta de cabeza. Canto tempo facía que non marcamos o balón parado? Moitísimo tempo. Pues mira. Sí, es verdad, es verdad. El gol de Starfelt es definitivamente es bueno, pero me hubiera gustado que marquen los delanteros también. Y ya llega un momento en el que Benítez debería ponerse a pensar de que no solamente está Larsen, sino también está Dubicas y que debería tener mayor tiempo en el campo. No me parece justo que entre faltando 10 minutos para que termine el partido. Y sabiendo que el bajón que pega el equipo en los últimos 15, 20 minutos, ¿no? Y más con uno menos, ¿no? Y a preguntarle, ahora acabo de lembrarme aquí, a preguntarle a Uxío por Vini Luther King, pero mejor pregunto yo en el siguiente podcast. Afo. Non sei nin que dicir nin por onde empezar. Porque contraargumentar a Subío, ao Xío, é fácil desde o corazón, mas desde a razón é terriblemente complicado. Oye, as normas son estas, se aplicaron si a tomar por culo. Eu podo dicir, pero como podes dicir eso? Porque son máis celtista que bueno, pero cando che di, no, mira, chaval, as normas son estas, ok, non é como cando falas cun guardia civil. E che dice, yo non estou aquí, para claro, pues sí, pues, e non se pode andar máis de 120, bueno, pues a tomar por culo. Sabes, non, é que teño presa porque chego tarde, non é mi problema, é que isto é enorme, punto, non? Pero claro, cando fala Mister Asubío e che empeza a tirar de reglamento, que ao final é un pouco do que se trata, é dicir, de coñecer ben toda esta historia e tal, e el coñece porque o sea, además a subía ten dous huevos, hai que reconocer, unha xa non ser árbitro, en fin, que cada un que fai cada súa vida o que queira, pero sí que expoñerse coa súa cara, co seu nome e decir o que realmente hai a pesar de todo o hate que pode caer en base ao corazón, porque eu entendo que eu arbitro desde o corazón, non desde o cerebro. E eu teño que arbitrar desde o corazón. É a miña función como xereiro. Arbitrar desde o corazón e non desde o cerebro, non desde a norma. Pero claro, cando alguén me aparece coa razón por diante, cando se antepón esa razón ao meu corazón, e cando eu son consciente, porque eu son, de que coño, pero se este tío me está jodendo, non podo contraargumentar. Podo insultalo, se quero. Podo cabrearme, se quero. Pero non o podo contraargumentar. Non, é que pola norma a FUN non teria que entrar o bar, o que poñen por aquí. Pola norma ten que entrar o bar no momento en que Mister Asubío dixo, no momento en que existe un agarrón mutuo e o árbitro non o ve, pero no bar ve se agarrón mutuo, ten que entrar. Eu tamén o pensei, eu pensaba eso tamén. Acaba de dicir Mister Asubío que sabe máis que a min. Dios má parte a min de discutir xa alguén que sabe máis que a min en algo. Que a norma pon que o bar en caso de agarrón mutuo parece ser, por lo visto, dixo el ahora, non estou inventando eu. En caso de agarro un mutuo, entra o bar e dice, cae agarro un mutuo, valor un millón. Pois acabame de joder todo o argumento. Eu non sabía que existía esa cláusula. Tú sabíalo, Javi. Tú sabíalo, Edu. Tampouco. Pois, Xiu, sí. Se está inventando, eu ahora mesmo non teño capacidade agora pa desmentilo. Entón, eu podo, insisto, nós podemos e debemos arbitrar co corazón, porque somos celtistas. Pero ante os argumentos racionais de alguien que sabe máis que a nós sobre algo, que facemos? Nos jodemos e callamos. Ou eso, ou somos os míticos capullos que temos a razón sempre en todo cando non sabemos de nada. Tamén podemos aplicar esa. Eu non quero ser deses. Entonces, jódeme moito. Eu penso que o problema non é normativa. Eu penso que non saben ler as accións do fútbol. Ese outro... Vale. Ok. De acordo. Pero entonces... pero eso non contra... O sea, eso non redime ao Xío do que dixo. É dicir, é así, é punto. Eu non teño culpa. Eu non inventei as reglas. Eu non inventei o estamento arbitral.
As regras din iso, eu las coñezo. Alguén de vos leu as regras? Todas. No. Bueno, eu teño que dicir que sí, no 2018, porque estaba a piques de ser árbitro. Estiven a moi pouco de ser árbitro. Bueno, pues enhorabuena, pues eras tú e non conocías esto do VAR ni de tal. Hai mil e un detalles, como en toda interpretación xurídica, porque moitas veces, Edu, corrixen, moitas veces, claro, parece nos que falamos, pero hai detalles, detalles, detalles. E isto é verdade, arbitrais, isto é verdade. Non deixen... Por aquí, Larsen carece de agarrar en cada jugada, sí. Larsen agarra en todas as xugadas, hombre. Ou somos tontos agora. Está aí forjeceando co outras que non se las pita, pero que ele tamén agarra, que deixe de agarrar. E o día que deixe de agarrar, pois igual lle pitan algunha. Es que yo que sé, tío. É que tampouco... Jódeme ter... Joder. Debíamos expulsarnos de Celestino. Non, según... Se... Eu que lle escoite ahora o xío, digo yo aquí no chat, eu, o que lle escoite, pa min é contraargumentado. Desde a razón. Pode lle falar desde o corazón. Pero desde a razón, deu uns argumentos de peso como para decir, ter razón, misterio. O sea, ter razón. Que non debe entrar o VAR, ele dice, bueno, non debe entrar, pero é norma, di que sí que deben que entrar, é o carallo. Entón, de quen é a culpa? Do árbitro de Mister Asubío, porque ten os santos collos de meterlle razón no medio dunha serie de celtistas, como estamos aquí, que arbitramos co corazón, como é lógico, vamos, como... Non sei, tío, que tampouco creo que... Non o sei, tío. Bueno, Apo, podemos falar do encontro, falando do partido en xeral... Falamos do partido en xeral, eu a verdade vi un pouco de sempre, non? Tampouco vi máis historia. Puiden ir a Baleidos, por fin, joder, la hostia. Puiden ir a Baleidos, vin a un Celta facendo normalmente presións medias. Sí que me gustou algunhas cousas, algúns automatismos. Por exemplo, facer presión media, excepto de vez en cando que faz presión alta. Pero tamén vin outros automatismos que non me gustaron nada. Foi, por xa, moito Kevin, eh? Hai que dicilo. A dependencia que tivemos o outro día de Renato Tapia, a cantidad de campo que abarcou ese caballero. Que despois se fumou un pouco, se meteu un tiro de espiz e mal chacou a todo Dios. Sí, é indiscutible. Pero ao mesmo tempo, para min estaba sendo, se non, un millor dos millorciños do partido. Entrou como un majareta... expulsaron e aí condicionou o partido, como mínimo condicionou. Temos aquí a xogada do primeiro tanto do Celta, minuto 32, ese centro de Gaspas, un carameliño, e no segundo Pau remata coa testa, non? Bota antes de entrar na porte de Nilan, era o primeiro tanto do Celta, gran gol de dorsal número 2 de Karl Starfelt, que entrou como un coitelo na mantequilla, non, Afo? E despois vemos a xogada, erro de Cadetes de Mingueza, e aí remato dorsal número 15, o dianteiro do conxunto hispalense en Nesiri, que coa perna esquerda, pois aloxa o coiro na portería de Vicente Guaita, no 82 de encontro. É que non ganar yo Sevilla. Eu vi un equipo, eu vexo moi floxos o Sevilla, vexo un equipo moi floxo, e non ganar a min Prime, pero bueno, sí, xa está. Temos o que temos tamén. Me refiro, cantas fallou Lars? Tres claras. Por lo menos tres claras. Sí, o que dixen é igual. Por lo menos tres claras, claro. Sí. Cantas xugadas estuvo Aspas en boca de gol? Que o sepa ninguna. Por qué? Porque non tens que enxicre o xogo e ten que baixar ao medio do campo a crear o xogo. Por lo tanto, o tipo con máis gol, un gol que ten un gol de la hostia, está xogando moi longe da área, por falta de xente que faiga esa función. Claro, resulta que lesionas o lateral máis defensivo que tes, un lateral defensivo, metes Mingueza que defensivamente é unha braga, porque estaba mancado Kevin. Claro, resulta que o mellor central que tu veches o ano pasado, e fai dous e vapuras, incluso hai tres desde Dituro, que é Aidú, además de poñelo suplente, por alguna razón... Aí, que está mancado sabrá... a final de empada, ollo, eh? Claro, pero xo tiñas de suplente. O sea, mancou, xe tampouco sorprendiche xa, ¿no? Quero dicir, tampouco foi tanta baixa como puidere ser o ano pasado, que era titular indiscutible. Claro. É dicir, mancase xe un tipo que é suplente, cando para mí foi o mellor do ano pasado. É dicir, claro, entonces chegas con estes parámetros, encima, se creemos na época de... O sea, nas historias estas
de dinámicas, etcétera, etcétera, vas en mala dinámica, te vas a tomar por culo. ¿Cale a alternativa? No, pues vamos a meter a Carles. Carallo, son a boa alternativa. O pouco que tocou creou peligro, ten ese xas, ten ese flow. Pero quitando Carles, a quen metiches? A doctor, doctor. Hay que dicilo, ¿eh? Gustoume moito a tripleta Mingueza Tapia Sotelo, ¿eh? A min gustoume. Foi do, creo que do máis positivo do encontro. Sotelo foi o mellor do partido para mí, sí. Xunto con que. Non sei porque también, houve incluso, dixérame que en gol había xente que non lle gustou o partido de Sotelo, algún berrou, a xente non ten ni puta idea de fixo o partido de Sotelo. No, a xente ten idea de fútbol, o que non ten idea de educación. Cousa que me parece... Cousa que me parece estupendo tamén, que eu tamén careço dela. Adiós, gracias. Vemos pero aquí bueno, os datos do encontro. Pues... posición 38-61, 15-13, remates a porta 3-5, efectividade de 20% a 38, 4-6, 20-31, saques de banda, 4 paradas de Iván Villar e 2 de Neyland, amarelas 0-5, vermellas a de Tapia, 0 do Sevilla, fora de xogo 1. Datos respectivamente, Celta-Sevilla, para que os escoitades o podcast en audio. Mira, 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 Javi, el Sevilla se ganó 5 amarillas. Si el equipo y los jugadores estuvieran capacitados para saber qué jugadas son las complicadas, qué jugadas puede traer problemas a la defensa rival, a los jugadores del equipo contrario, esas 5 amarillas, por ahí pudo haber caído una roja también. O sea... un poco lo que comentaba Ushio, ¿no? Que el Getafe tiene a un delegado que conoce el estamento arbitral. Entonces, mira, Edu, entonces ¿qué es posible solución que veo yo de delegado? ¿Cuál? Pachi Salinas. Pachi Salinas. ¿Qué opinas, Dafo? Nos va a decir estupideces, colgamos. ¿Qué por qué? No tengo tiempo ni humor. Está mal Google ahora, a ver si son gilipollas. No, o sea, culpa Google no está mal. Entonces, ¿qué estás diciendo, tío? ¿En qué me perdí, tío? Okay, lo que yo digo es que deberíamos, el Celta lo que debería hacer es traer a una persona que pero conozca. Pero no estoy diciendo delegado de los Celtas, estoy diciendo delegado de campo. Entonces, esa figura no, ahora puede este joder, ¿no? Claro, o Celta que entiende delegado de campo. Yo qué sé, tío, ¿qué le importa? Ahora yo él, que os ocurro, los demás aquí nos importa. Claro, no me estoy diciendo delegado de Celta, estoy diciendo delegado de campo. Güey, no me delegado de campo. Hay otro. Ah, señor bueno. Javi, hablemos de cosas serias. Está claro que todos los equipos deberán tener un departamento jurídico legal que tuviera que ver, que tuviera que conocer los reglamentos, explicarle a los jugadores e incluso explicar a los jugadores concretos de vez en cuando son cosas repetitivas o reiterativas o que sucede. Está claro, y supongo que Celta también lo tendrá. De ahí que el delegado ser si sea fulanito o menganito es una chorrada que, bueno, un chido, pues yo qué sé, pues opina, me opino en ese sentido. Es que de feito, o delegado do Celta, que no sé cómo se llama. Outro día, non sei, en plan, exerceu un pouco tal que así co árbitro. Pero bueno, da igual. En fin, imos ir falando do partido, que é o que interesa. Aspas non tiene protagonismo ni por de gol. É que Aspas non está xogando de antiro centro. Aspas está moi moi longe da portería. É a gran diferencia do Celta de Aspas de fai... 2 ou 3 anos e o de agora. Aspas non está xogando de dianteiro nin de extremo. Está xogando de media punta ou de interior, ás veces, creando xogo. Está xogando de todo, pobre. Claro, é que así. E cando tiene oportunidade de llegar al área, llega con 2 ou 3 defensas encima. O sea, tampouco pode hacer mucho. Chega con 2 ou 3 defensas encima porque ten que vir do medio campo para facer o que fai sí. A administración para despois correr como unha majareta. E despois outra cosa, que ten 37 anos. E balóns que antes, que fai 10 anos, chegaba antes que a defensa, hoxe chega como mínimo xusto. E normalmente esta consigue reter a facerse con ele a dar xogo. Xa non é que nin a perda. Outro nas circunstancias de Aspas, pois incluso non chegaría ou daría por perdida. Ele non a levará en velocidade, pero terma dele. É dicir, sigue sendo o mellor xogador do plantel moi de calle. De feito, para min, outro día, que cando estábamos con menos, e saca do campo, para min, isto é opinión personal, como todas, pero este en concreto moi personal, cando saca do campo ao mesmo tempo a Aspas e a... como se chama, e a Sotelo, que o sacou ao mesmo tempo,
Eu pensei, me cago na puta, os únicos que che poden facer ter a pelota, que é a única maneira de que non che marquen gol real tendo túa pelota, os únicos que che poden facer ter un pouco máis a pelota, quítalos do campo. A ver ahora que carallo xugamos. A mí jodeume que os quitaran os dous no campo nese sentido. Tampouco vou... pero ahí hay un tema, yo creo que también estamos coincidiendo los malos resultados con la salida de Aspas del campo, ¿no? Por ahí leía una estadística de que decía que el Celta había perdido puntos en el 45% de los puntos los había perdido en los prácticamente los últimos 20, 25 minutos de juego. Y es justamente cuando Iago sale del campo en muchos de los casos. Porque Iago da nos moitas cousas. Mirad lo que ponen aquí no chat. Messi con 37 años, CR7 con 37 años. Pues mira, un xogando no Al-Nassr e outro no Inter de Miami. Claro. E Aspas xogando en primeira división, no máximo nivel. Pero que a mí no me preocupa que Aspas xogue en primeira e que xogue no Celta. O problema é que, claro, o ano pasado xa non te salvou Aspas, que non salvou Veiga. Sí, foi Gabriel Veiga, sí, sí. Pero por qué? Porque Aspas, bueno, e tal. O ano de Cardoso, por aí Cardoso non ganou un partido porque non tiña Aspas. Me parece, ou tuvo moi bo, que estaba que se mancara. É dicir, levamos con Aspas dependencia extrema. O ano pasado apareceu de la nada, e sin contar moito con el, quen? Gabri Veiga. Este ano non temos tampouco. Entonces que temos que esperar outra vez a que salga unha milagre da canteira que sea o suficientemente desbordante e tal para volver a salvarnos. Somos carne de cañón. Somos carne de cañón porque as fichaxes que veñen non están respondendo. Willit valeu 5 kilos, está respondendo. Caeuse de checa ao final, Que da igual. O que me sorprende é que subira, non que caera. Pero vamos a ver, Larsen está aportando algo, máis alá de moito traballo, está aportando os goles que se piden. E do Vicas tampouco, porque do Vicas outro día, por certo, non está xugando do Vicas. Do Vicas non está xugando. No, comentamos. O Celta pasou a primeira rolda copeira fronte ao Turégano 0-4, doblete de Pampa, doblete de Carlas Pérez. Errou unha ocasión do Vicas por non pasar a Willis Schweber, que era gol, era 0-5, por chupón, de todo porque se vese moita desesperación, non, Afo, de do Vicas tamén, por non xogar. Non sei, el sabrá os seus problemas, eu teño os meus, pero... De calquer xeito, ao final, con todo que... Por exemplo, Bamba, no, a que valía 20 millóns, menudo gran fichaje tal, de puta madre. Para min Bamba está rendindo como un tipo que non vale 20 millóns. Se dices que Bamba valeu 4 kilos, digo, bueno, pues valeu 4 kilos. Que realmente foi o que custou, por as tonterías que houve, non? De, bueno, por o mercader que houve, polo menos. Prima de fichaje. Poñen por aquí, en absoluto, ojalá compréis el equipo, de verdad. Con Afo, David y el maestro Tortuga nos iría mejor. Non sei se mellor, pero polo menos de outra forma. De calquer xeito. Non me quero meter en tonterías. De calquer xeito. Claro, pongo xe no mercado a Bamba por 20 kilos, xa que os vale, según alguna xente. Quén xe vai dar por el 20 kilos? Vos vedes aí un tipo de 20 kilos? Pregunto. Non. Pero vedes en Larse un dianteiro de 12 kilos? Quizás non. Dubicas, non o sabemos. Vedese mal un lateral de 9 kilos. Aunque outro día me gustare, aunque me este gustando, sigue valendo 9 kilos. Sigue suplindo a Galán en algúns aspectos. Quizás que non. Deuselle a oportunidade a Carreira? Non. Deuselle a oportunidade a Orbelín? Non. Claro, e despois empezas a sumar e dices tú, deixas ir ao mellor medio centro que tiñas, e que era a última esperanza negra que antes salvou o ano pasado, que foi Gabri Veiga, que che marcou unha pila de goles, os goles que non che marcaron os dianteiros, que este mismo problema, tiñámolo o ano pasado, déxelo ir, ou polo menos faz todo o posible para que te lo lleven, ou lo que fuere, e non o sustituyes, que tens que reconvertir a Luca de la Torre, ou ven subir a un chaval do filial como a Sotelo que ten ficha do filial. Claro, en todo isto fai falta un tercio de liga para que xogue Sotelo, que é un tipo que ten unha visión de xogo, unha clarividencia bastante boa, que falta adaptación á primeira división, pero para min é un pepino de xogador. Bueno, por fixo falta un tercio de liga para que sexa titular con un stop, como era Tapia. Fixo falta un tercio de liga para darse cuenta disso. Entonces podemos seguir falando de árbitros e podemos aquí rajarlos a todos, pero ao mellor, como eu digo sempre, dicía un poeta, hai que mirar primeiro un mesmo para dentro para saber o que busca. Que buscamos nós? A permanencia. Bueno, pues a permanencia dependía de Iago Aspas. Ahora non o vamos ter.
Porque Iago Aspas non vai meter 20 goles. Eso é unha evidencia, un moito me engaño. E ver quen che mete, pero tampouco che vai meterse quizás os 12 que meteu o ano pasado os 11. E ainda che faltan 9 para completar unha xeira de unha salvación apurada. A ver como consigues. A ver onde o sacas. Con 15? Non, o ano pasado Aspas cantos meteu? 12. 11. 11, 11 ou 12, así é todo. Este ano non vai chegar... Precisa 11. Ya, pero súmale, exacto, es lo que te iba a decir también. Faltaban los goles de Veiga, claro. Es que tienes que meter los goles de Veiga. Precisas 11 más los goles de Veiga, ¿de dónde os sacas? Ahí son 20, pues ahí son 20. Ahí son 20 goles, irmão. 20 goles en una temporada para un tipo como Celta son a mitad de los goles que hacen todo un año. Boom. Aspas, si te metes 6, está muy bien, un 7. Ten 36 o 37 años. En un texto medio que te compense con un nuevo condeno. Y Larsen y de Ubicas no te van a meter 20 goles de acá a final de temporada. O sea, ni hablar. Claro que no. Bueno, íbamos a continuar, rapaces, porque se está haciéndose muy, muy tarde. Al final del partido, pues, más o menos ya hemos... Se comentamos, ¿no? Hemos falado del partido. Nada, íbamos a continuar con podcast. Falamos do encontro, polo tanto, imos ir cos datos do... Datos, non, coa pizarra. Non, pizarra, coa alineación, coas notas. Veña, imos coas notas. Xa non sei nin que estou falando, que xa teño días peso, xa... Que aquí son as 12 da noite, xa, é media noite. Teño a cabeza noutro lado. Imos facer así, eh? Sí, de acordo, imos de acordo. Así. Empezamos. Porteiro, Vicente Guaita. Boa nota. Guaita fixo un bom partido, eh? Hai que dicir. Muy bom partido. Si mira que yo despois pongo... pasou o que pasou, pero... Pero seis Guaita... Y medio. Sí. 6,5, 7. Non, eu vou lle dar un 6, eh? Y medio. Vou lle dar un 6,5 tamén. Veña, avanti, por favor. Manu Sánchez. Bom partido. Muy bom partido. Leo en defensa, más ou menos, dentro do limitado que defensivamente, en ataque aportou, fixo algún desborde, eu dou un 6. 6. Teño que dar. Eu teño que dar, Edu, como se ve pola tele? Eu vim no campo, polo tanto... Unai. Edu? 5. 5. Sí. Starfelt, 7. Edu? Sí, 7. 7. Kevin? 6. 6 también. 6. Sí, 6. Gusta de moito, eh? E volo dicilo. Gusta de moito o de poñer a Kevin e Mingueza. Gusta de moito. A min non. A min non. Por que non? Porque Mingueza para min hasta que antes non aportou un carallo. Pero... Pero despois, cando, por exemplo, quita Mingueza e mete a Carlas Pérez, en Carlas Pérez de revulsivo é a hostia, eh? A fútbol. Ya, por eso dixo Carballal outro día. Que pasou no Celta? Que se nos jodeu a banda dereita toda. Que era... Mingueza, que era a banda ofensiva, Mingueza e Carles Pérez. Mentre vamos coitar un pouco a Carballal, foi o que dixo outro día perfectamente. É dicir, jode, se nos a banda dereita en ataque, e aí veñen os problemas, porque por a izquierda era moito máis defensiva. E non tiñamos sustitutos reais para poñer na banda dereita. Para poñer por a banda dereita, que era onde facíamos realmente moito dano, facendo triangulacións e cuadrangulacións a veces. Pois este ano, seguimos tendo os mesmos mimbios, que son Carles e Mingueza. Eu espero que aporten moito un ataque. Si Benítez o tenga ben, que sou que non sei. E iso, xa está, e iso. Pois a mí Mingueza, pois prefiero de lateral con Carles por adiante. Creo que combinan moi ben. Xa facían o ano pasado. El problema, sabes, cual é, Afo, que en el segundo tiempo, cuando Carles entra al minuto 60, ya Mingueza no está fresco. Ya Mingueza está... Ya tiene cierto recorrido. Ya está reventado. Entonces, cuando el Sevilla se va hacia arriba, definitivamente encuentras un hueco en el lado derecho, que lo aprovechan bien para poder atacarnos. Entonces, ahí en esa banda, pues, ahí con ese cambio terminas de matarlo. Por eso, a mí tampoco me convence mucho esa combinación de Kevin con Mingueza, porque lo terminas matando a Mingueza en la segunda parte si lo tiras atrás. El otro día Kevin estaba muy bien, lo que pasa es que después estaba lesionado y tal. Que cambiar. Yo creo que depende del contexto del partido, ¿no? Depende ante qué rivales. Kevin te funciona mejor que Mingueza y viceversa, ¿no? Bom, pero é moi xogador, eh? Quero dicir, é moi, moi incisivo, moi defensivo. Un ataque non che vai aportar tampouco grandísimas barbaridades, pero muerde, defensa... digamos. Defensa que muerde, sí.
Un defensor que roe, que non deixan pazo tipo, que poden ganar velocidade pero recupera o sitio, bueno. Muy ben colocado sempre, tácticamente. Ben, bueno, está ben, pero... Venga, Javi, sí, non te enfades, home. Pero tamén estou queimado, macho. Celta no, tamén me ten queimado. Continúa tú. Enforrou. A ver. En español, enforruñarse. Non te enforrou eso. No, continúa, veña. Veña, que non sei por onde íbamos, a verdade. Por Mingueza. Veña, que lle damos a Mingueza? Es que el error del gol del empate al Sevilla lo mata. Pero si le queremos poner una nota global, igual no lo apruebo, creo, ¿eh? Yo le pongo un 4. Yo creo pues un que 4. 4, sí. Tapia. Javier Tapia, que yo ponemos a Tapia. Tapia es un partido de... Hizo un partido de 7-6, pero con el error, de verdad que no lo puedo aprobar. Yo también le pondría, hasta le pondría un 3, creo yo. A ver qué dice. A mí me gustó un momento Tapia. Es que yo lo veo. Lo que pasa es que hay opiniones dispares en el chat. Skull le da 1, Chema le da 2, en absoluto le da 6, Mr. Celta le da 1, Moiseo le da 2. Condicionou no seu partido. Pero fixo moi bon traballo mentre estuvo. E o Getafe ganou con menos a pesar da expulsión de Gené. É dicir, tamén vamos botar toda a culpa a estar con menos desde os 60. Podemos, pero ao mesmo tempo... Non, non, é que non sei que darlle. É, tu escolle tú. Ou Javi, escolle tú. A ver, é igual. Eu vou lle dar un 5 de Tapia, ainda que foi unha expulsión parva. Ya, yo ya estaba por un 4. Vamos a 4 y medio, ¿te parece? Veña. Sotelo. Ah, voy a dar un 6 y medio, ¿eh? Un 7. Yo estaba pensando un 7. ¿Y por qué no un MVP? Pues mira, sí, 7 y medio, MVP, ya está. Bamba. Digo, algún oficio mejor que a él, para vos. Nah. Quizás Starfield, porque siendo central marcó gol, puede estar ahí a dúbida, ¿no? Sí, exacto. Pero de ahí. No. Bamba. Ay, a Bamba. Edu. Suspenso. 6. Suspenso. Oh, bueno. Suspenso. ¿Con cuánto lo suspendes? ¿Con 5 o con 5? ¿Con 4 lo suspenso? 4 y medio. Démosle 5, entonces. Edu Burgas, un 9,5. Ponen aquí. Edu Burgas, un 9,5. Pues habrá que ponerle. Ponga yo la ya, Edu Burgas, 9,5. Un abrazo con Chema. Un abrazo. Bamba un 5, entonces, peña. Larsen. Sí. Que Larsen, un delantero si no marca goles. Un 4. No. Sí, no, un 3. Yo pensaría un 3. Un 3, peña, un 3. Sí. Por las 3 ocasiones que se perdió. Aspas. Aspas fai tanto que pode que me dan hasta pena ter que darle nota. Asistencia. 6. La mejor jugada que hizo fue tirar la pantalla del VAR. Por eso le doy un 6. Es que me lloras. Me dio un 6. Ya está. Yo le doy un 6. Suplentes. Hay que valorarlo. Carlas Pérez, Xogo Ben, ¿eh? Muy desborde, un 6. Sí. Edu. Sí. Por lo menos, viese cosas, ¿no? Cuando cogía la pelota, ¿no? Era como. Sí. Puede pasar sí, algo, ¿no? Sí. Sí. Después a mí no pasa, pero por lo menos da esa sensación. Sí, es verdad. Poco tiempo jugou, pero bueno. Un poco que jugou empataron, no sé. No sé. No sé, yo le daría 5. ¿Un 5? Sí. Por comparecer, ¿no? No sé, pregunto. Un 5, sí. Doctor, un 5 también, podría. Es que jugó 8 minutos. Dubica jugó 9 minutos. Sí, Dubica es un 5 también. Porque sí. Por lo menos ten un mejor movimiento que Larsen. Tentó más en los pocos minutos que tuvo. Es de otro perfil. Y... Fran Beltrán, no sé qué nota ponía allí. Beltrán es que, claro, tienes que sustituir a un muy buen Tapia, ¿entiendes? Sí. No sé. Beltrán, 4. Sí, vamos a ponerle un 4. Benítez, doctor, mira, Benítez, voy a probar Benítez, ¿eh? Mira que yo no son tal, pero Benítez, voy a dar
un 6. E o equipo, pois mira, un 5. Veña. E do Burga, creo que con 5, que tengo pinche, e do Burga no é con 5. Da igual porque e do Burga no é con 5. Yo creo que el 6 se lo gana Benítez por el planteamiento que en realidad ese medio campo que dices tú, Mingueza, Tapia, Sotelo, es un medio campo que te puede dar cosas. Pero ya en la práctica, lo que resulta, pues no. El resultado ya no nos ayudó. Estoy de acuerdo con la nota de Benítez. Álvaro Calvo le da 7. Ya que veremos Benítez, hay que bueno, y vamos a repasar las notas de este partido, ¿vale? De este postpartido do Celta 1, Sevilla 1, podcast celeste 161. Guaita 6,5, Manu Sánchez 6, 5 Unai, 7 Carl Starfel, 6 Kevin, 4 Mingueza, 4,5 Tapia, MVP Hugo Sotelo 7,5, Bamba 5, Larsen 3, Aspa 6, suplentes 4 Beltrán, 5 Doctor, 6 Carles, 5 Cervi, 5 Dubica, 6 Rafa Nítez, 5 o equipo en general, Edu Burga, un 9,5. Hasta aquí, esto. Después, última hora, rapaces. Última hora. Informa Isaac Fouto en partidazo COPE. Medina Cantalejo, presidente del CTA, muy cabreado por lo sucedido con el VAR en el Celta Sevilla y en el Valencia Granada. Proponen además que los usuarios del VAR se escuchen en directo, pero la IFAB por el momento no lo permite. Sobre el escándalo arbitral, también decía Rafa Benítez en rueda de prensa, decía que fuerza es igual a masa por aceleración. La fuerza me parece que se mide en newtons. ¿Cuánto es suficiente para derribar a una persona? 10 newtons, 12 newtons. Lo que hay que incorporar al VAR es a un físico para que mida la fuerza y a saber qué es o no es suficiente. A ver si habláis con alguno y os lo explica. Lo metemos en el cuarto del VAR y así ya tenemos a una persona más trabajando. Más cosas. Qué boa de Rafa, porque estoy de acuerdo. Quiero decir, ten razón. Ten toda puta razón. Última hora. Óscar Méndez no acierta ni una, ni borracho, ya que Xeca no llegará a Vigo. Bueno, Óscar Méndez. Ya lo dijimos antes, lo de Xeca. Sí. Pero quien suelta eso es Mateo Moreto, no es Óscar Méndez. Pero es del mismo... La misma... Bueno. Es del mismo palo. Y Alberto Bravo no dijo nada. No sé. No sé, digo, por preguntar. Pero si di Alberto Bravo, es verdad, ¿eh? Eso sabe de un fijo, ¿eh? Que es un tipo que sabe que trabaja, un gran trabajador. No me falta luz, le decía el vídeo aquel, ¿acordáis? Pues si dice Alberto Bravo, es verdad que sus fuentes son irrefutables y su trabajo de investigación es increíble. Sí, como o de guay. Damas y caballeros, si ustedes tienen dudas, pregunten ya a Alberto Bravo, que Alberto Bravo sabe. É a chave, é a luz, esa chave, ese acceso que nos dá luz na oscuridade, non? É un pouco Fernando Ónega dos nosos tempos. Que lle vamos a facer? Se non dixo Alberto Bravo, non hai problema. Falou de Xeca Alberto Bravo? Non. Pois entonces, o que dixera o resto, da igual. Poden Renan invocar, Tapia, me sento no. Moi apenado por lo sucedido hoy. Soy responsable de lo que hice y trabajaré para que no vuelva a pasar. Gracias a la afición por todo el apoyo. Ahí está tu peruano, Tapia. Ay, el cabezón. ¿Apodan ya así a Tapia en Perú? ¿No Perú? Sí. ¿O cabezón Tapia? Sí, el cabezón Tapia. ¿Ah? Si te tenés mucha cabeza en proporción al cuerpo, nunca pensara, pero la Virgen María. Sí. ¿De dónde sacas, tío? ¿De dónde sacas, Chapo? ¿O qué? Es verdad, nunca pensara, pero ahora que me he hecho esa foto, digo, es verdad. Tengo más cabeza que peito. Pero un jugadorazo. Nunca tal vi un tipo que teña más cabeza que Peter. Máis cousas. O Celta Fortuna caeu no campo do Sestao River, eh? 1-0, gol de penalti. Penalti, penaltito, expulsión, que non era. Bueno. Pois caeu Celta, isto que se chama Celta de manual. Caer pronto pecha cancelas. Bueno, eu vi un cachiño partido, un ratiño solamente, bueno, marcan un gol, metense atrás, campo pesado, hai que andar, irmão. A segunda vez é moi dura, Díselo a Alcurnia, do Norte. Que perderon 0-3, 3-0. Por eso. 3-0, 3-0 con Unión, claro. Gran Peña, que por lo menos gañou. Aí está o Gran Peña. Bueno. Le da tempo sin gañar. Despois, Aspas que tirou o monitor do VAR,
O día siguiente, Chiou en X. Ayer cometí un error. No debería haber canalizado mi frustración de esa manera. Me duele porque no es el ejemplo que quiero dar a los elites más pequeños. Obviamente, para los mayores. Y a los más grandes, sí. Pero ¿cómo va a ir? Yo cambié los elitistas más pequeños, pensé en los elitistas más grandes. Los grandes pueden romper el tenis. Claro, los más pequeños claro, no van a ser. No, como celtistas mayores, además, pues poca cosa parece o de tirar a un monitor. Pero, obviamente, tendo fillos, siendo o ejemplo de moitos nenos, está bien que un mojazo como yo aspas, también puede ser chido. Es de crack. También... Yo creo que la pantalla se estaba cayendo por el viento que corría en el estadio. Y lo que Yago lo que quería era contener la pantalla, pero se fue de las manos. No, pero vamos a ver. Yo tampoco creo que los jugadores de fútbol deben ser ejemplo de nada. Creo que un ejemplo puede ser un científico, un médico, no sé, pues gente, no, tal vez un político, no sé, pero un futbolista, ejemplo de. Si yo tengo un fillo mañana y su ídolo es un futbolista. Parto yo cabeza. Mato. Quiero decir, no habrá otros referentes. Quiero decir, los futbolistas al final que son futbolistas, ¿no? ¿Qué es un futbolista? Un tipo que fai deporte. Y además, encima un fútbol que no es un deporte mejor, yo que sé, individual, tipo de superación personal, etcétera, que hay mil factores que influyen, etcétera, ¿no? Como, o sea, esto es una opinión muy particular mía. Para mí, los futbolistas no son ejemplo de nada, son futbolistas. A mí, ejemplo de algo, pues son mira otros tipos de cosas. Mira de que eso que di Afo de referencia. Eu, por ejemplo, ¿sabes a quién adoitei de referente, Afo? A Rosendo. Pues no, a Evaristo, de Apoya Records. Bueno, pues vai llegando heroína entonces. Tienes que llegar. Sin heroína no eres nadie. Mira aquí a foto da... las bufandas de las peñas o la plantilla con las bufandas de las peñas. ¿Cuántos puntos tenemos, Javi? 7. Bueno, pues mire, ya hay más bufandas que puntos. Joder, estás gracioso ahora, Afo. Hay que hacer, lo acordé antes, de que al final estuvo muy desquiciado como un centiño. Véxeme en segunda. Véxeme en segunda, ¿eh? No, Afo, no. No, Afo, no, porque no. No tengo fe, no sé, ¿no? ¿Cómo este rollo que ponen en Twitter 0% razones, 100% feo? No sé qué, yo creo en Dios nada más. En serio, yo estoy muy jodido, tío. Yo me, la explicación, áyate, Safo, áyate. En directo. Mírala, que a mí me da la risa. Jornada 12 finalizada, resultados: As Palmas 2, Atlético de Madrid 1, Osasuna 2, Girona 4, o Girona líder absoluto, indiscutible en solitario de la Liga y Sports. Betis 2, Mallorca 0, Celta 1, Sevilla 1, Real Sociedad 0, Barcelona 1, Deportivo Alavés 1, Almería 0, o Pecha Canceras, que sigue siendo Pecha Canceras. O Valencia 1, Granada 0, Villarreal 2, Athletic Club 3, después Real Madrid 0, Rayo Vallecano 0, Getafe 1, Cádiz 0. A clasificación a siguiente: Girona primero, segundo Real Madrid, tercero Barcelona, cuarto Atlético Madrid, quinto Athletic, sexto Betis, séptimo Real Sociedad, octavo Valencia, noveno Rayo Vallecano, décimo As Palmas, undécimo Getafe, duodécimo Osasuna, décimo tercero Villarreal, décimo cuarto Alavés, décimo quinto Sevilla, décimo sexto Cádiz, décimo séptimo Mallorca, décimo octavo Celta, décimo noveno Granada, vigésimo Almería. Por cierto, Almería sigue vigésimo. Pecha Cancelas. ¿Cuántos puntos tiene? No, 7. ¿O siguiente? O... ¿Mallorca? Mallorca 9, sí. No, cañando, no. Podríamos superar a Cádiz. Bueno, depende. Resultado. Bueno, pues a rezar a que o Almería siga haciendo canelo, a que o Granada o sigan atracando. Es que hay que gañar porque si gañamos, mira, si gañamos, tenemos a tiro de pedra antes, después do parón, a Osasuna, incluso a Xetafe, que non pode ser que equipos como As Palmas ou o Rayo estén a 11 puntos, ou a 10 puntos, ou o Rayo e As Palmas. Levamos 12 partidos son a victoria. Home, para estar mellor non estamos. Non dá para máis a historia, joder.
Levamos unha vitória de 12 partidos, levamos un tercio de liga, un tercio. E levamos 7 puntos. Que sí, que ok, que todo é ok, todo está genial, está de puta madre. Decía Baristo, está de puta madre e todo tu ídolo, ese que vasco, que tal. Todos somos guais, está de puta madre, tá, pero que levamos 7 puntos nun tercio de liga. A culpa é de Rosendo Mercado, pero levamos 7 puntos nun tercio de liga. Pues nunca vin un adestrador que aguantara o tipo como aguanta Benito. Nunca vi unha rolda de prensa que non lle preguntaran por a súa situación. Un entrenador nestas condicións. Que non lle dixeran, oi, veo peligrar este supuesto. Ni Berizzo, ni el Tot, ni el Chacho. Naide. Han estado nesta situación, sí. Non, naide aguanta eso. Se sete puntos, o sea, unha victoria de 12 posibles, de 12 partidos. Sete puntos sumados en total. Eso, calquera, é inaguantable. Pero non... Ainda que usted de acordo con que, en que siga Benítez, que a mí pareceme ben, de feito, creo que outro día, de feito, foi un bom... Pareceme ben, ou se dame igual, pois dálle continuidade. Que ninguén lle fixera esa pregunta, a mí non que me fascina. 7 de 36, certo? Quero dicir, é o que me fascina. É dicir, oye Benítez, os árbitros, tal, está de puta madre todo. Pero usted leva 7 puntos de 36. De peligrar o seu posto, porque outros na súa situación estarían bailando. Naide xa fixo. Ou sí, ou engaño. Non. Pois pues entonces non sei que clase de... Non sei que van ali. Bueno, pero tú imos falar do seguinte. O Benres, Afo. Por que interrumpes a Edu? Que é dicir, Edu? Xa non sei. É que teño moito... Ah, é que... Por que non lo sacan? Porque hai pasta de por medio. El finiquito le va a salir más caro. ¿Y por qué jornalismo, por qué jornalistas no lle pregunta? Pregunto. Sí, es cierto. Es cierto. Hay periodistas que están en la rueda de prensa y que simplemente hacen labor testimonial. Ni siquiera preguntan. Oye, señor, usted, Rafa Benítez, ¿cree que su posto? ¿Cree que una pregunta que nos hacemos todo celtismo? Si Rafa Benítez, si fuera gratis, por lo que fuere, ¿seguiría Rafa Benítez no posto? Pregunto. No, yo creo que... Si hubiera una cláusula de si fa solo 7 puntos de 36, baste gratis. ¿Seguiría Benítez no posto? ¿Sería ratificado? No, ¿verdad? Vale, ¿y por qué no se le preguntan esas cosas allí? Es decir, oye, Rafa Benítez, si usted no... Si fuera más doado largarlo en términos económicos, ¿usted cree que estaría en su posto indago? Eso preguntámonoslo todos. Y a él nadie yo pregunto. Creo, ¿no? Sí, no hay entonces, muchas cosas que no le preguntan en rueda de prensa a Benítez. Bueno, íbamos a pensar ya lo siguiente, rapaces. Toca o Benres xogar na Catedral este de San Mamés. Partido Benres 10 ás 9 da noite, Athletic Club Celta. Uf, y ese equipo que viene de meterle 3 al Villarreal. Bueno, también que Villarreal, ¿eh? Villarreal... Que yo no sé si está peor que el Sevilla, pero está también dando tumbos. Yo pienso que Celta va a tener una época donde va igual fai de 18 puntos, fai 15 o fai 16, ¿sabes? Sí. Terá una boa xeía va a tener, Afo. Todos los años hay un equipo que tiene boa xeía. ¿Quién? ¿O Celta? Todos los equipos tienen una boa xeía, incluso Elche tuvo una boa xeía el año pasado. Final de temporada, que sí, fixo, creo que 15 de 15. Sí, si no digo que no, coño, si joder, pero que pasa que bueno, a mí jódeme ver o Celta perder siempre por sistema. Si fuera un adestrador neutro, si fuera un espectador neutral y demás, es un juego muy poco alegre, muy poco vistoso, muy poco. Por cierto, bienvenido a Luzbel, que acaba de meterse en el podcast. Bienvenido, Luzbel. Uf, qué bueno. ¡Qué bueno! Pues nada, una porra y despedimos. Que hoxe... Ay, no contas nada de la polémica que hubo en la grada de animación. Falou ese mogollón. No vamos a hablar de eso. Subió un artículo Alberto Bravo. Sobre eso, ¿qué decía? Porque ten razón, fijo. Y discutí. Dixera o que dixera. Eso digo yo también. Sí. Sí, sí, no sé qué dixo, pero... Que no ligo artículo, vamos. Que... Mira, voy a decir...
1-2, caña o Celta. Pero non vamos falar en serio disso. Carles Pérez e Iago Aspas. Por que? Se queres falar ti, tú estabas ali, eu estaba ali, por que non falamos iso? Básicamente, o Celtismo, xa, tamén todo o mundo sabe como quedou o partido, mas dicimos o resultado. É verdade. Por que non opinamos sobre iso? Que pasa? Que problema? A foto estabas en animación? Sí, é unha cagada. A cagada é o de Guaita Guaita, é o de Iván, pero, bueno, rectificou, pediu disculpas a peña implicada e Guaita, pois, aceptou a disculpa, xa está. Pero que pasó? Un par de desubicados empezaron a reclamarle a Guaita. No, foi de outra maneira. Foi máis sencillo que a eso. Ainda. Porque un par de desubicados hai nos en todos os sitios. Foi máis sinxelo. O tipo que ten o micro ali, un pouco que está na tarima, non? O jefe da torcida, por así decirlo, un dos líderes da torcida, empezou a dicir a Guaita. Guaita non se apuraba ao sacar nin nada. Porque entendía... É parte da que entender, e aí dixo o contrario desde o estamento técnico que valía o resultado. Pareceme ben. Pero eu entendo tamén a frustración do tipo que ten o micro dicir que estamos en descenso, este non se apura. Quero dicir, é unha por outra, igual que eu sei, Aspas, con que pagou a frustración? Cun monitor. Sabes? Sí, claro. Que pasa? Que este pagou unha con quen? Con o primeiro que quest, tamén o estaba reventado. Non sei se me explico. E empezou a cantar eso de Villar, e houve peña que dixo, a culpa non ten Guaita, non? E tal, e eu vou en as pequenas discrepancias, e o tipo, sí, eu penso que se lle foi un pouco, olla, e tal. E, de feito, pideu perdón, non desde o colectivo, pideu-se perdón e tal, porque a xente, a ver, Guaita, non, que culpa ten este? Pero é producto tamén da frustración. É producto da fonteza, é dicir, de disparar a non saber a qué. Eu tamén estaba moi impotente naquele momento. Gústame Guaita, pero entendín tamén que o tipo non se opera xa, porque hai xe que ver ali tamén, eh? A ver quen é o valiente que colle o micro e se pon a animar a todo Cristo, sabes, a líderes da tarima. Sí, claro, eso é verdad. Non é tan doado, eh? E eres persona, eh? E eu erro aquí no programa que estou na miña casa quentinho, non vou errar encima dunha tarima de vez en cando, por iné, por estadística. Claro. O que me jodeu foi a pila de gente que lle caeu a un erro evidente. Que el mismo se deu conta que é rara, porque non sigueu facendo nin cantando o mesmo. Ou así o vin eu desde dentro. Que pasa despois? Que hai un hate detrás das pantallas, chico. Que aquilo era temedor. Non, pensamos que detrás das pantallas xente moi valiente. Gafo. Eu da grada de animación é unha vergonza. Pon aquí a alguén. Por que é unha vergonza? Que é unha vergonza? Engañarse. Vale, e tú, engañate tú. É que, sabes... Eu entendo e, de feito, pideu disculpas. Pero, e por certo, para benizar a xente moi moza que se está xuntando na grada de gol tamén para intentar animar desde outra beira do campo. Porque, non sei se viñache algún vez baleídos, pero o gol está moi longe, eh? Sí, se ve. Pois en el campo se ve peor. Está na venda do cara, o sea, non... Está lejísimos, pois un grupo de chavales pois xuntáronse e tal ali e joder, ojalá tiren pa diante e máis xente desagrada se anime a animar. Bueno, pois ata aquí este podcast celeste 161, a ver se gañamos por fin o Benres, contamos o fin de semana unha victoria do Celta. Afou, foi un auténtico placer. Min tamén, foi un placer, como sempre. O que pasa é que cada vez estou máis jodido, porque nunca vin así o Celta tan mal, eh? É porque as veces corto as túas intervencións. As miñas, as de Edwards, de Mister, tache por... Sabes que? Yeah. Vaixe, yeah. O penso. Vaixe, yo penso. Non sei como se diz. Penso. Vaixe, yo penso. Penso o cerebro. Penso ese... A lengua mal falada é aquela que non se fala. Está ben, Javi. Eu penso. Por eso, vai se eu penso, canario. Que se eu penso. Non, está ben, home. Como é? O refrán non sei, o que come un canario, penso. Claro, penso. Eu penso. Sí, vale. Pero non penso. Vai se eu penso. É unha cousa, ollo, Afo, non é unha cousa que diga eu sou, É un erro moi normal, Aquí en Galiza.
que culpa teño, No, sí, pero ollo, sí, está bien saberlo. Pero tú puedes, por ahí hay refrendas muchas. Puedes corregir, porque tipo, joder, este tío que si va, no voy a decir que trabaja, pero no es un mindundio, tipo, Ese es muy de lengua galega. Es un tipo que sabe mucho más que todos juntos. Vale. No digas tonterías. Es una pregunta. En Chile está el refrán. En Chile existe el refrán. O refrán no, das moscas. En boca cerrada no entran moscas. No. Si un millón de moscas van a la merda, un millón de moscas no pueden estar equivocadas. ¿No existe ese refrán? No. Bueno, pues, pero es que mucha gente se equivoca, por lo tanto, tengo que tener razón. No, pues. Pues no. No, no, no. Bueno, eso. Javi, despide esto, venga, que moita hora. Pero te estoy diciendo hace 50 minutos que remato los podcasts y vos sigues parando, Afu. Bueno, en fin, Afu, un placer, como dirían las macas. Edu, un placer. Igual, una aperta. Ahora un hora menos, ¿no? En Perú. En plan, respecto a horario noso, un hora menos. Bueno, yo le entendí que ustedes tenían una hora menos. Claro. Claro, yo había entrado. Son 7, ahora son 6. Claro, yo había entrado una hora antes al ninja, y estaba preocupado porque no había nadie. Entonces ya hablé con Mister y Mister me dice, oye, no, falta una hora. Ah, ya. Me estaba adelantando más de la cuenta. Nada, un placer nuevamente compartir con ustedes, Tertulia. Muchísimas gracias a Olaya por el apoyo de siempre. Afu, gracias por la paciencia. A pesar de la ira, la furia y la frustración que podamos tener después de ver el partido. Javi, también muchas gracias por darnos el espacio desde acá, por lo menos, para poder comentar un poco del celtismo y agradecerle a todos los que se han pasado por el chat, que la verdad que gracias también por acompañarnos en esta tertulia poco complicada y difícil. Quiero dedicarle este podcast a tres personas. Una es a Olaya, que está siempre en el control, por supuesto, agradecer que otra yo que fai, que enorme. Otro a un amigo mío que ahora mismo está pasando una época jodida de exámenes y de trabajos y demás, aunque que no ten exámenes hasta xaneiro, que es mi amigo Peter. Y después, oye. Dime. Tendo salud, los exámenes son una broma. Ya, pero bueno, que él la agradece mucho. Entiendo la frustración universitaria que ten. Como todos. No, ya. Después quiero también dedicarle o programa unha compañera de clase, a Nerea. Adicolle este programa. Ai, carallo. ¿Eh? Manda carallo. ¿Por qué? Manda carallo. ¿Por qué? Manda, eu ahora sí que me acabas de reventar os esquemas. ¿Por qué? Nerea, eu tamén te dedico. Un saludo, Nerea, la hostia, joder. Aí, paso ben, Nerea. Vamos a dedicar a todos un saludo a Nerea. Edu, dedica un saludo a Nerea tú también. A ver, no besito, ya. Besito, que se sepa besito, que estamos con Nerea. Dale, Nerea, dale ahí, venga, todo. Nerea, vamos. Pero confío en ti, Nerea, confío en ti. Si no fuera por ti, este programa no sería posible. Gracias, Nerea. Sí, señor, sí, señor. Pues nada, fue un placer. Vemos en el siguiente podcast. Una aperta de la Celta. Hasta luego. Goazin.